time, it broadcasts the race. New features. Intense item battles. Mario Kart Arcade Grand Prix 2! Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla su amigo Kick2912 y sean ustedes bienvenidos a este nuevo Let's Play, el cual es una continuación de alguna u otra forma a nuestro Let's Play de Mario Kart Arcade Grand Prix Mode. Y pues digo, con esa intro bastante lagueada, sean ustedes bienvenidos gente a este nuevo Let's Play llamado Mario Kart Arcade Grand Prix Mode 2, Grand Prix Mode, o modo copas en español. Pues muy bien, gente. ¿Quién diría que este juego tendría una continuación? ¿Quién diría que el día de hoy vamos a comenzar con el Let's Play directo? La continuación directa de nuestro Let's Play de Mario Kart Arcade Grand Prix Mode. Y pues bueno, tal y como lo están viendo en sus pantallas, el día de hoy procederemos a hacer el modo copas, el Grand Prix Mode evidentemente. Para este Let's Play voy a hacer la dificultad normal, porque digo, no quiero andar fracasando, no quiero tener videos de 40 minutos en donde estoy intentando pasar las carreras, pero tampoco quiero algo muy sencillo, entonces me voy a ir por normal. Y pues como pudieron ver en la intro toda lagueada, pues tenemos personajes nuevos. Y sí, en este Let's Play sí podemos escoger personaje cada cambio de copa, lo cual me parece perfecto, ya que el Let's Play anterior, Mario Kart Arcade Grand Prix Mode 1, solamente estábamos amarrados a un personaje. Y pues bueno, este es nuestro humilde roster. Tenemos lo que es a Mario, a Luigi, a Pac-Man, a Waluigi, a Peach, a Yoshi, a Blinky. Todo el Let's Play de Mario Kart Arcade Grand Prix estaba confuso de el nombre del fantasma y era Blinky. Aquí tenemos a Mamechi, este personaje proveniente de la saga de Tamagotchi. Tenemos a Miss Pac-Man, a Toad, a Wario, a Donkey Kong y a Bowser. Ok, pues como este es primer episodio de serie, es obvio a quién voy a ocupar, ¿verdad? Así es, voy a ocupar nada más ni nada menos que a Mamechi, ya que pues es un personaje nuevo, no lo tuvimos en el Mario Kart Grand Prix Mode anterior. Y pues vamos con Mamechi. Ok, el formato de esta serie, como pueden observar, tenemos lo que son 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 8 copas. Entonces esta serie va a tener una duración de 8 episodios. Y como ustedes saben, vamos a hacer de una copa por video. Entonces para este primer episodio procederemos a pasar la Yoshi Cup. Y ok, está bien, vamos a proceder a pasar Yoshi Cup. Estaba viendo eso de Easy, Normal y Hard, pero veo que es la dificultad de la pista. Pues muy bien, vamos a proceder a pasar la ronda número 1. Yo espero no tener problemas, ya que, pues digo, estamos en 100. En teoría va a estar esto sencillo. Espero que esté sencillo porque, digo, la última copa de Mario Kart Arcade Grand Prix sí tuvo lo suyo. He de decir que sí tuvo lo suyo. Pero bueno, gente, la pregunta del día sería: ¿ustedes están emocionados por el estreno de esta nueva serie y por el regreso de Mario Kart Arcade? Yo la verdad es que estoy muy contento de que regrese esta saga de juegos, por así decirlo, que vendría siendo Mario Kart Arcade. Y pues les tengo, bueno, no sé si decirlo ahorita o al final de Let's Play. Creo que lo diré mejor al final de Let's Play. Sí, al final de Let's Play lo diré. Pero bueno, pues esto es básicamente lo mismo que Mario Kart Arcade. Tenemos básicamente los mismos controles, lo mismo formato de objetos. Sin embargo, tenemos un nuevo elemento, lo cual son las monedas Mario. Son estas monedas rojas que ven a ustedes acá. Pues bueno, estas monedas básicamente lo que hacen, tienen dos funciones estas monedas. Una de ellas es que nos dan mayor velocidad. Y la otra función que tienen es este, que nos sirven para desbloquear este objetos. Este objeto al parecer es nuevo. No sé por qué estoy viendo puras caras de Pac-Man y de Blinky. Es como de qué carajo. Pero bueno, quizá es un intento de recuérdame. Ok, Pac-Man me acaba de golpear. Y lo que me gusta es que en la parte inferior de la pantalla tenemos el retrato de nuestro personaje.
Que, por cierto, en la máquina recreativa era nuestra cara, o sea, nos tomaban una foto y ahí en la parte inferior salía nuestra fotografía. Pero pues digo, como estamos emulando esto, pues sale el retrato del personaje. ¿Qué digo? Pues a fines de Let's Play no me interesa tener mi cara, aparte de que si saliera mi cara ahí estaría censurada porque pondría el rostro de Hikigaya Hachiman, que vendría siendo la mascota del canal, la cara del canal, por así decirlo. Entonces, pues no me quejo de que esté la cara de este güey. Se me olvidó su nombre, Mamechi creo que era. Y pues digo, tenemos más variedad de pistas, tenemos pues poco de lo mismo que vimos en la serie de Mario Kart Arcade Grand Prix Mode. Solamente que ahora pues tenemos nuevos personajes, nuevas pistas y creo que vamos a tener objetos nuevos. Y bueno, tenemos un nuevo coleccionable que son las monedas Mario. Y estas monedas Mario sirven para desbloquear cards y no sé qué más. Ya que pues digo, tampoco es como que me haya informado mucho de este juego. Creo que ahí va Pompón. Está raro porque este juego creo que salió un año o dos años después del primer Mario Kart Arcade. Y creo que Pompón todavía no era una realidad. A no ser que era Bombón, pero no creo. En fin. Pues espero que disfruten honestamente esta serie, gente. Espero que disfruten esta serie de Mario Kart Arcade. Y antes de que se me olvide, esta serie es una serie para el contenido verano 2020. Así que ya pueden ir dejando su apoyo incondicional y espero que disfruten esta serie. Ok, ahora tenemos una award ceremony más trabajada. Ok. Y acabamos de desbloquear un nuevo ítem. Ah, ok, lo de las caras que rebotaban era el ítem que íbamos a desbloquear. Ok, está bien. Ok. No quiero cambiar los títulos. Ya saben que lo de los títulos me da un poco igual. Aquí está lo de las Mario Coin que desbloqueamos. Con ellas les digo que se desbloquean objetos. Y tenemos 32. Ya tenía 5 porque hice una carrera de prueba, ya que el intro me iba muy lag y dije, ah, ¿será que el juego me vaya igual? Pero no, el juego corre bien. Y por eso hice una como carrera de prueba. Pero me dieron 5 Mario Coin. Y desbloqueamos el primer kart. Muy bien. Y al parecer cada 30 monedas vamos a tener un nuevo desbloqueable. Y pues bueno, desbloqueamos el segundo round de la Copa de Yoshi. Y pues bueno, vamos a proceder a pasar entonces la segunda ronda de Yoshi Park. Ok, vamos a ver de qué va esta pista. Ok, tenemos fantasmas de Luigi's Mansion en el parque de Yoshi. No entiendo ni madre del por qué tenemos fantasmas de Luigi's Mansion en el parque de Yoshi. Supongo que es una aleatoriedad del juego tal vez. Y tenemos un clown card. O una clown. Ok, esto está bastante extraño de decirlo. No sé de qué va todo esto. No sé, me estoy sacando de onda honestamente. Pero bueno, vamos a proceder a correr. Y ok, al parecer aquí no sé salir disparado. Creo que voy a tener que practicar un poco el salir disparado. Pero bueno, una curiosidad o algo de lo que me di cuenta es que si suelto el botón si suelto el pedal y lo dejo en estado de inactividad por unos segundos, el juego va a acelerar automáticamente por mí, lo cual me podría servir para no tener que estar presionando mi botón R, pero el problema es que para activarse la aceleración automática tarda un poco. O sea, sí le toma su tiempo el juego a poner la aceleración automática. Entonces no me la voy a jugar. Pues digo, me la voy a llevar tranquilo. Y me encanta la variedad que tiene estos escenarios. O sea, ya tuvimos en primer stage referencias a Yoshi's Island. Ya tuvimos referencias a Mario Kart Double Dash. Ahorita estamos teniendo referencias a Luigi's Mansion. O sea, vean esto por todos los cielos. O sea, la pista está increíble, está increíble. Y es la segunda pista de la copa, o sea, qué carajo. O sea, todo esto es una referencia a Parque Bebé, a Baby Park de Mario Kart Double Dash.
Luego los globos aerostáticos. No sé los globos aerostáticos de dónde podría ser una referencia. Tenemos a Toad y Toadette como anfitriones. Luego tenemos a Toots Gur de Mario Sunshine. Un auditorio. Ok. Esto podría ser una referencia al nivel este de... Ay, ¿cómo se llamaba el nivel? Gelato Beach. No. ¿Pianta Village? No. ¿Sirena? ¿Sirena Beach? Creo que es Sirena Beach. El nivel del hotel. De Mario Sunshine. Y donde se supone que la cortina del teatro es donde entras a la tubería. No sé. Igual y es una referencia muy buscada, pero pues digo. Yo soy el cazador de referencias aquí en Mario Kart Arcade 2 Grand Prix Mode. Ok. Es que en serio que esto me está pareciendo una maravilla. O sea, no puedo creer lo bien hecho que está esto. Y pues ahí está. Un primer lugar muy sencillo, la verdad. El problema que tiene este juego es los tirones de frame. O sea, este juego sí se frame dropea con madres. O sea, sí se llega a laguear del juego en numerosas ocasiones. Pero pues digo, nada que estropee la jugabilidad. Tampoco es como que le entorpezca. O sea, es un pequeño malestar. O puede generar un pequeño malestar. Pero gracias a Dios y de buenas, pues digo, no es tanto. Pero por ejemplo, cuando hay transiciones de menús y algo así, sí. O sea, sí se ve el bajón de frames. Cuando salen, por ejemplo, los banners y cosas así, es cuando se notan los bajones de frame. Ok. Pues vamos a ver cuánto desbloqueamos. 31 monedas. Me faltaron 4 monedas para el bonus. Para el segundo kart. ¿Sí, no? Ah, solamente 2 malditas monedas me faltaron para desbloquear el bonus. Qué mal. Me hubiera puesto las pilas y conseguía el siguiente kart o el item. No sé qué me vayan a dar. No sé si las recompensas sean exclusivamente cards o sean ítem, quién sabe. Pero bueno, vamos a proceder a pasar el round número 3, el cual es Yoshi Park 1 otra vez. Como que fue Yoshi Park 1, Yoshi Park 2 y Yoshi Park 1. Y acá tenemos Castle of Cake, el castillo de pastel. Y esto podría ser una referencia a Yoshi Cookie, el juego de... Era de SNES, ¿no? O de Game Boy. No, de Game Boy no era. Creo que era el juego de SNES. O de NES. ¿Quién sabe? De SNES, porque Yoshi nació en Super Mario World. Y Super Mario World es un título de SNES. Entonces, pues sí. Yoshi's Cookie es un juego de SNES. Ok. Yo sacando la lógica de cuando salió un juego. A ver, voy a intentar hacer la salida turbo. Ahí está, sí me salió. Ok, pues igual y si me sale y solamente necesito practicarlo un poco más. Y es curioso porque el día de ayer grabé en Mario Kart Arcade. De hecho, lo dije en el final de la serie. Que toda la serie la grabé de una sentada por el maldito hype. ¿Qué? ¿Qué carajo? Ah, ok. No puedo disparar objetos porque tengo las malditas orejas de conejo. ¿Qué diablos? Ok, ese está muy cagado. Y veo que el Clown Kart... Mi cara ahora es un clown card, ok. Aunque no tengo cara, así que... Pues bueno. Ok, se supone que... Que lo del clown card es una distracción porque se supone que la cámara es a tiempo real. Pero pues como yo estoy jugando sin cámara no me afecta en lo absoluto. Puta madre. Este objeto de las orejas de conejo me parece un poco castroso. O sea, ¿cómo chinga esta madre? Venga ya, ¿es en serio? Ah, me voy a concentrar porque voy mal, ¿eh? O sea, voy en tercero. Ok, toma. Estúpido. Y voy a tratar de alcanzar el primer lugar. Ok, de seguramente Waluigi va a soñar conmigo. Con la madre esta del Tamago. Puta madre. Es que en serio que el objeto del conejo es muy latoso. Oh, venga, no puedo dar vueltas bien porque la estupidez
No puede ser. Y el primer lugar va... No sé, pero me voy a apurar. Me tengo que apurar. No puede ser. ¡Ah, carajo! Donde me salga otra oreja de conejo, ya vale madres. No creo poder alcanzar al primer lugar. Ok, este es el primer lugar. Toma, estúpido. Ok, era Mario. Qué mal por ti, Mario. Pero bueno, voy a tener cuidado porque en serio... Que la oreja de conejo está muy castrosa. O sea, sí... Sí fastidia bastante. Okay. Esto es una referencia a Yoshi Cookie, claramente. Bueno, Baby Mario y Baby Luigi son referencia a Yoshi's Island. De hecho, tienen el pañal, como ustedes saben, en el videojuego de Yoshi's Island. Baby Mario y Baby Luigi andan en pañales. Ya que, pues digo, todavía no son Baby Mario y Baby Luigi. Se supone que acaban de nacer y por eso van en pañales. Ok, fue una carrera muy irritante hasta cierto punto. Lo de las orejas de conejo no tuvo madre, en serio. Lo de las orejas de conejo fue insoportable. Y justo acabo de desbloquear este objeto, entonces igual y lo ocupo. Bueno, no sé si acá sea como Mario Kart Arcade, que que me dejen escoger los objetos en la última carrera. Pero si sí me dejan, voy a poner la maldita zanahoria de conejo. Porque en serio que el objeto es muy castroso. Miren, 30 monedas exactas las que voy a conseguir por esta carrera. Y van a ser 98, ¿no? Así es. Y desbloqueo un nuevo objeto. Ok, consigo un nuevo marco para las fotos que no voy a ocupar. Porque lo de las fotos está deshabilitado. Así que... Bueno. Gracias, supongo. Pues 18 minutos está ahí, cabrón, ¿eh? Aunque digo, empecé el video un poco tarde. Por la explicación de la serie y todo esto. Y sí, vamos a poder armar nuestro set de objetos. Ok. Tenemos, pues todos son conocidos, tenemos el Time Bomb, el Thunder Stick, tenemos las tachuelas, el aceite. Todos provenientes de Mario Kart 1. Ok, pues miren, voy a ocupar las orejas de conejo, porque yo dije que iba a ocupar las orejas de conejo. Voy a ocupar uno que pueda dejar en reversa, y ese objeto va a ser el pastel, porque digo, estaba usando al Tamagotchi. Y yo creo que voy a usar... el tornado. Muy bien, me voy a ir con estos tres. Y nuevamente vamos a jugar en Luigi's Mansion. Bueno, el circuito de Yoshi en el segmento de la mansión de Luigi. ¿Qué digo? No es una referencia directa. Porque no sale el profesor Igat, no sale No sale la aspiradora, no sale nada. Pero salen los fantasmas, sale King Boo. Y tengo un micrófono con una estrella, ¿qué carajo? ¿Será que es una referencia al poder de Kirby? ¿Del micrófono? Desconozco que sea, pero bueno. Vamos a proceder a jugar la última carrera de la copa. Muy bien. Ahora, vamos a empujarnos todos contra todos, porque así es este juego. Y pues bueno, gente, espero que disfruten de todo corazón esta serie que estamos comenzando el día de hoy. Una serie que promete bastante, que... Puta madre, no cogí ninguna Mario Coin. Espero que les emocione tanto como a mí este nuevo proyecto. Y espero que lo disfruten, ya que, pues digo... esta serie promete mucho. Y pues qué mejor que disfrutarlo en compañía. O sea, jugar esto con ustedes va a estar épico. Así que espero que le den una oportunidad a la serie. Espero que me apoyen, que... Pues demuestren en los comentarios que están interesados en esta serie. Porque pues digo, yo la grabo con mucha emoción. Con mucha euforia para ustedes. Entonces espero que le den una oportunidad. Que voy a coger todas las Mario Coin posible. Que okay, esos cabrones ya están hasta su madre. O sea, ya están lejos. Que voy a echar esto. Ok, no le di. Vale, tengo la zanahoria. Okay, vamos a hacer saltar al segundo lugar. ¡Ah, carajo! Ok, prefiero esto que lo del conejo, la verdad.
Voy a dejar esto porque necesito sacar ventaja. Son solamente dos. Ah, ya voy en primero, qué carajo. Yo pensé que iba en segundo. No sé por qué pensé que iba en segundo. Todo este tiempo pensé que iba en tercero. Y al rebasar a Mario, o a quien le haya lanzado lo de la zanahoria, pensé que apenas iba en segundo lugar. Pero no, ya voy en primero. Ok, eso fue más fácil de lo que pensaba. Aunque digo, no voy a cantar victoria antes de tiempo porque luego me van a salir con alguna tontería y voy a terminar muriendo. Okay, voy a ir lento para ver si no me encuentro con alguna otra Mario Coin. Que no parece que hayan Mario Coin, así que pues está padre. Ok, vamos a ser absorbidos por King Boo. Esta decoración del ser absorbidos me encantó. O sea, las pistas están muy creativas, sea de cada quien. Me gusta el nivel de creatividad y el nivel de trabajo que tienen estos circuitos. Pero bueno, gente, pues así es entonces como concluimos con esta primera copa de Mario Kart Arcade 2 Grand Prix Mode. Muy bien, pues vamos a ver qué recibimos. Broadcast only your player. Ok, no entendí muy bien, pero bueno. Así es entonces como desbloqueamos la Yoshi Cup. Muy bien, un muy buen primer inicio. Un muy buen inicio. Ok, dice que has completado la Copa de Yoshi, que estoy invitado al torneo. Ok. Ok, por cada 5 monedas voy a conseguir una Mario Coin. Entonces ahora los minijuegos no son requisitos para pasar la copa, sino que son bonus. Lo cual, pues digo, debió de haber sido así desde el principio, ¿no? Que son, en el primer Mario Kart Arcade eran requisitos para desbloquear la copa. Pero bueno, sigo sin atinarle a esta estupidez, no me lo toman en cuenta. Ok. Muy bien. ¿Qué? 75, ok. Uy, ya vale madre, ya dejé un chingo. Ok, acá. Muy bien. Ok. Con cuidado. 57. Me pregunto si van a haber más. O ya. Ya valí madre. Que digo, ya dejé un chingo. Creo que ya valí. Ok, a ver acá donde hay más. Ah, pues no. Voy a darle otra vuelta aparentemente. A ver si puedo conseguir más monedas. Pues no, no pude conseguir las 75. Ok. Pero digo, según esto no es requisito. 63, 12 monedas. Muy bien. Por 2 monedas más hubiera conseguido una Mario Coin más. Pero bueno, gente, pues esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo video de, bueno, este nuevo video y este primer video de Mario Kart Arcade 2 Grand Prix Mode. Pues bueno, gente, espero que le den una oportunidad a esta serie. Espero que me acompañen a lo largo de esta serie. Y pues los invito a que se vean todos los episodios que prometen ser interesantes. Pero bueno, yo les digo muchas gracias por haber visto este video. Nos veremos a la próxima con más.